Para hacer lo siguiente, primero agarramos acá, chicos, nuestra hojita blanca, nuestra hojita donde están nuestros personajes, y vamos a agarrar el plumón negro y con la ayuda de la regla vamos a empezar a hacer cuatro cuadraditos en la parte de arriba, pero ten cuidado, en la parte de arriba es 1, 2, 3 y 4. Vamos a agarrar con nuestra regla y vamos a delinear esos cuadrados negros. Y lo vamos a pintar de negro esos. Cortando el cuadrado, ¿verdad? Ajá, por cuadradito, con la regla, Guillermo, vas delineando los cuadraditos, pero solamente vas a delinear los cuadraditos que son negros y los pintas con el plumón negro. Ahora, Guillermo, ¿te has dado cuenta, Guillermo, que adentro hay otros cuadraditos celestes, moraditos? Sí, esa parte ya no son tan, ya no sé, solo son Esos. los que se delinean. Claro, solamente vas a delinear los negros, los negritos vas a delinear, pero los colores que están adentro, eso ya no se delinean, eso se pintan de frente. Bien, entonces chicos. Creo que lo que usted hizo solo son tres. Ah, ya, vamos a contar de nuevo, ¿ya? A ver de nuevo, ¿ya? Serían cuatro cuadraditos para la cabeza, sería uno, dos, tres, cuatro. Vamos a empezar con esos cuadraditos negros. Ya, empezamos entonces, chicos. Vamos con esos cuadraditos y los van a delinear primero con la regla, van a utilizar una reglita y luego de la reglita los van a pintar. Solamente esos cuadraditos negros. Muy bien. Entonces, ya tengo los cuadraditos negros pintados. Ahí están. Y ahora, los alumnos que están entrando recién, voy a repetirles lo que vamos a hacer hoy día. Hemos pedido hojitas cuadriculadas, ¿no? Entonces tú vas a agarrar tu hojita cuadriculada y con la ayuda de la regla, los cuatro cuadraditos vas a hacer así. Un cuadradito lo pintas bien bonito, ayúdate con la regla. Dos cuadraditos, tres y cuatro cuadraditos negros. Vamos a empezar por cuatro cuadraditos negros bien pintados. Para eso se necesita una hoja cuadriculada, ¿ya? Todos tenemos una hoja cuadriculada en la mano y con eso nos va a ayudar mucho para poder delinearlo. Eso es, Jean Paul, muy bien. Ahí tenemos ya la hoja cuadriculada para poder trabajar. Bueno, ahí también seguro Rodrigo también tiene su hojita cuadriculada. Y Neil Rojas también, ¿verdad? Neil Rojas también tiene sus hojitas cuadriculadas. Bien, entonces ya tenemos cuatro cuadraditos negros. Perfecto. Ahora, mira lo que voy a hacer. Un cuadradito negro acá y dos cuadraditos negros acá. Mira, uno y dos. Entonces ya tenemos aquí hasta el momento nuestros cuadraditos negros, ¿no? Ahora, profesor, ¿cómo sabe que tiene que poner esos cuadraditos? Están viendo ustedes en la pantalla, están viendo a la derecha dos Pokémones en estilo kawaii. Es un estilo muy mono, muy bonito, ¿no? Así se ven. Entonces, chicos, ahí tenemos nuestros cuadraditos. Ahora, lo que ves adentro, esto que ves adentro delineado así con líneas cuadradas, no los vayas a delinear los de adentro, por favor. Solamente vas a delinear los con tu regla, vas a delinear los cuadrados que se pintan con plumón negro. En cambio, los otros los vas a pintar de frente con color, ¿ya? Para eso, para Squirrel, vas a separando colores como el celeste, el moradito, tal vez para la sombra, el marrón, el amarillo, ¿no? Y así vamos a hacer tono de colores, pero hay que tener cuidado al momento de hacer nuestro personaje. Por eso, ya tenemos esos cuadraditos. Ahora, mira por acá. Acá hay dos cuadraditos, mira. Uno y dos. ¿Te das cuenta? Ya voy avanzando cuadradito por cuadradito para que me salga bien la figura. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces aquí estamos viendo esta manera, se llama, este tipo de estilo, técnica, perdón, es la técnica del pixel, el pixel art, ¿no? Es una técnica muy bonita. Inclusive muchas personas recuerdan cuando jugaban videojuegos que los personajes se veían así cuadrados, ¿no? Y es que eran píxeles, hijitos, eran píxeles. Y esos píxeles van a quedar así.
Y en hoja de papel cuadriculada se puede hacer, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos eso. Ahora, ustedes solitos podrían hacer el square que está a la derecha. Like, por favor, los que sí podrían hacer el square que está a la derecha sin necesidad ya de paso a paso, porque si se dan cuenta, lo que está a la derecha es cuadradito por cuadradito. Una preguntita, hijitos. ¿Esto que está a la derecha lo pueden ver bien? ¿Lo ven bien? Sí, profesor, sí, ya se lo. Muy bien. Entonces ahí muchos de ustedes ya están viendo los cuadraditos, ¿verdad? Entonces en esta clase final, hijitos, estamos terminando en esta clase final con una técnica que te va a ayudar mucho también para hacer un tema o dibujos kawaii con cuadraditos. Ahora miren esto. Uno, dos, tres. Mi objetivo ahorita en este momento es hacer todo el borde negro con plumón negro, lo vas a pintar, pero te recomiendo que uses la regla solamente para delinear todos los que están con plumón negro. Porque si tú lo pintas y al momento de pintarlo pintas chueco o chuequito, no te va a salir bien. Primero lo puedo hacer a lápiz, después delineo. Sí, está bien, con lápiz, pero yo te recomendaría, Guillermo, que de frente delines con plumón para que de esa manera el lápiz no absorba tanto tu plumón, ¿no? Hay que tener cuidado con ese lápiz también. Entonces, acá mira, aquí hay otro cuadradito negro, mira. ¡Cling! Ahí está, ¿ves? Otro cuadradito negro, ¿te das cuenta? Por acá veo dos, mira. Uno, dos, y por acá abajito, tres. ¿Te das cuenta? Estoy avanzando poco a poco para ir haciendo los bordes de Squirrel. Bueno, acá también abajito me di cuenta que tengo un Charmander, pero vamos a ir primero con el Squirtle. Listo. Ahora, como estábamos avanzando, yo veo por acá cuadradito negro, cuadradito negro, cuadradito negro. ¿Te das cuenta? O sea que ahora es cuestión de concentrarse nada más, chicos. Esto es relajante, mira. Uno, dos, tres. Cuadradito negro abajo. Uno, dos, tres. ¿Te das cuenta? Entonces mira cómo voy avanzando, ¿eh? Cuadradito negro por abajo, cuadradito negro por acá. Acá hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por aquí abajito. Uno, dos, tres. Por acá abajito. Uno. ¿Te das cuenta? Entonces estoy avanzando de tal manera que ustedes van a poder hacerlo también sin necesidad de preocuparse, ¿no? Porque chicos, esto de acá es algo así como un tema para relajarse más que nada, chicos. Un tema para estar tranquilos, ¿no? Para distraerte un poquito más con respecto a las líneas. No hay problema en este caso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acá, a ver. Acá hay tres, mira. Uno, dos, tres. Por acá. Uno, dos, tres. Por acá. Pero si una punta lo delineamos con el plumón más grande o el más delgado. Ah, ya. A ver, buena pregunta, Guillermo. Yo recomendaría que para hacer los cuadraditos negros, utiliza el estilógrafo para delinearlos. Pero para pintarlos, usa otro plumón para no gastar tu estilógrafo. Entonces, con el estilógrafo lo puedes delinear y con un plumón negro lo puedes pintar. Es que mira cómo se me olvidó que había que delinearlo, yo le hice el lápiz, entonces estoy centrado desde el principio. Ah, ya, si lo estás haciendo lápiz, no hay problema porque ya puedes, encima de ese lápiz, por esta vez, puedes pintarlo, no hay problema. Píntalo y a la siguiente lo haces con plumón negro de frente, ¿no? Bien, entonces, aquí veo 1, 2, 3, 4, mira. 1, 2, 3, 4 y un cuadradito arribita. La cosita, hijitos, que cuando ustedes hagan sus cuadraditos, no se vayan a confundir, mira, no se vayan a confundir. Pero, profe, para no confundirme, ¿qué puedo hacer? Mira solamente a la derecha. Miren a la derecha y cuenten bien los cuadraditos. Si tienes duda, haz un stop y vuelve a contar cuadraditos. Uno, dos, mira por acá. Uno, dos, por acá arribita hay cuatro, mira.
1, 2, 3, 4. Acá en diagonal, un cuadradito. Por acá abajito en diagonal y en vertical, 1, 2, 3. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita, chicos, es ver la manera de cómo hacer este personaje con cuadraditos. Y bueno, para mí sinceramente es fácil. Porque si cuento cuadraditos, puede salirme bien la imagen, ¿no? 1, 2, 3, 4. Miren. 1, 2, 3, 4. Por abajito se va. 1, 2. Por abajito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y por acá. 1 y 2. Miren, chicos, ya en mi caso, ya hice las. Dice todos los cuadrados como deben ser, ¿eh? A ver, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿eh? Ya, ahí está. Ya hice los cuadrados como debe ser. Puede ser que se me escapó un cuadrado, ¿no? A ver, voy a investigar. Puede ser que un cuadrado me falte. Creo que acá, mira. Acá me falta. Uno, dos, tres. Ahí está, ese me faltaba. ¿Qué más me falta? A ver, me falta acá, mira. Uno. Uy, acá. Acá creo que tengo un problema. Uno, dos. Ah, no, menos mal. Uf, ya me estaba asustando ya. En ese caso, si fallo en un cuadrado, el problema es que en computadora sí lo puedo volver a hacer fácil, pero en lápiz y papel sería el detalle, ¿no? Podría demorar un poco más. Chicos, el dibujo que está a la izquierda ya está terminado. Solamente los cuadrados negros, ¿ya? Ahora, parece que acá tiene un ojito, mira, por acá sería más o menos en el cuadrado 2, 1, 2, en el cuadrado 2, acá, ahí arriba, 1, 2, y en diagonal, 1, ahí. Bien, ahora, hay personas, por ejemplo, que no pueden distinguir bien los colores, ¿no? Por ejemplo, a veces acá yo busco y digo, ¿no? A ver, celestito, un celeste, parece que lo voy a encontrar. Puede ser este color, a ver. Ya, ahí está, puede ser, puede ser. Acá estoy poniendo, por ejemplo, este color. Ahí. Si alguno ve que ese color que estoy utilizando no es el color, me avisa nomás, ¿ya? Entonces acá estoy viendo un color que se ve parecido. ¿Qué opinan de ese color que estoy usando? ¿Está bien? ¿Es celeste o no es celeste? Entonces, si alguno ve que no es celeste, entonces puedo retroceder. Y miren, chicos, en internet tú puedes hacer esto, mira. Tú puedes buscar color, código del color celeste, puedes buscar así, ¿no? El código es asterisco 40CFFF. Asterisco. ¿Y cómo lo pongo? En este programa se puede poner así, mira. Asterisco 40CFFF. Aprieto enter y me sale el color que estoy buscando. Es el color celeste. En los diseñadores gráficos siempre usan este tipo de códigos para poder hacer sus logos para empresas, ¿no? Ellos no se aprenden de memoria tal vez los códigos. Tal vez algunos sí lo hacen, ¿no? Pero siempre es bueno investigar, saber. Sabemos que en internet, chicos, uf, están todos los códigos y están a la mano de todos, ¿ya? Pero eso que acabo de hacer, bueno, lo que acabo de hacer ahorita, chicos, es buscar un color celestito. Ahora lo voy a oscurecer un poquito, lo voy a oscurecer un poco, creo que más o menos ahí, para buscar la sombra, que es esto, ¿no? Es la sombra que voy a utilizar para mi personaje, que se llama, ¿cómo se llama, chicos? Es Squirrel. Muy bien. Ahora, el marrón, ya, a ver, el marrón, no lo veo marrón. ¿Dónde estará el marrón? Uy, ¿dónde está? Ya me equivoqué. Puede ser ese tal vez, ¿no? A ver, ¿será ese? Puede ser, puede ser. Ya, por acá también hay marroncito, ¿no? Marroncito por acá. Y acá le pongo blanco. Ahora, como ya me entendiste mejor, voy a cambiar el fondo para que veas muy bien los colores. Mira, por eso yo uso color, voy a usar un fondo oscuro para que veas cómo yo también me organizo, ¿no? Bien, aquí chicos estamos viendo este personaje. Uy, esos no son blancos, me equivoqué. Por acá, no sé, loterito. Aquí está el loterito. Ahí está, listo. Vamos a poner acá estos colores: Profesor, marrón. disculpe, es que todavía voy por el inicio, discúlpeme.
Ah, no te preocupes, hijito. No, no hay problema, Guillermo, todo bien. Bien, entonces, veo que yo estoy adivinando colores, estoy adivinando, pero por eso tengo que utilizar esta técnica. Miren, chicos, así nomás rápido, ¿ya? Código del color marrón. Aunque no lo crean, chicos, el color marrón tiene un código, que es asterisco 84000. Wow, profe, ¿en serio? A ver. Asterisco oche, o numeral, perdón. 84000. Aprieto Enter y me ha dado el color marroncito. Ya tengo el color marroncito, el cual me va a ayudar a hacer el caparazón de squirrel, squirrel. Entonces acá lo pongo por aquí. Sigo pintando los marroncitos, por acá marroncitos. Bien. ¿Dónde hay más marroncitos? Creo que por acá hay un marroncito por acá. Por acá también veo dos. Por acá también. Miren, también hay amarillo, chicos. Miren, también veo amarillitos por acá. Acá hay un amarillo, miren por aquí. Aquí también. Ahí están los amarillos. ¿No? Se ve bien hasta el momento. Agarro el goterito y utilizo, pues, clono el color celeste. Y sigo quitando de celestito algunas partes, ¿no? Ahí está. Por acá un puntito celestito. Y ahora clono el color de la sombra, que también me va a ayudar mucho. Aquí está el otro color de la sombra. Para poder hacer este tipo de tonos, ¿no? Ahí está, chicos. ¿Ve? Esto parece un celestito también un poquito oscurito, parece ser este medio tono medio curiosito rojo, oscurito. Más o menos ahí. La cola también tiene un celeste por acá. Mira la colita celeste por aquí. Hay tres cuadraditos celestes. Acá también hay dos. Acá hay uno. Lo demás por acá me di cuenta que son también así, mira, como medios moraditos. O como sombra, perdón. Son sombras. Ahí está. Y acá veo que también hay bordes blancos, ¿no? Hay bordes blanquitos, mira, por acá hay un blanquito por acá. Eso obvio que no lo van a tocar, chicos, ¿no? Esas partes blancas no la van a tocar. Y también tenemos un gris. Creo que el gris se lo puedo obtener por acá, así, ¿no? Acá está el gris, mira, así. Entonces, el gris sí es fácil de obtener. Bien, chicos, ahí está mi personaje de Squirrel. Si me alejo un poquito, se va a ver mejor, mira. Si me alejo un poco, se ve mejor, te das cuenta. Pero si me acerco un poco más, pues se va a ver bien igual, pero me va a permitir ver los píxeles. Cada cuadradito, chicos, se le conoce con el nombre de píxel. Por eso sí, esta técnica se llama pixel art, ¿ya? Y en el pixel art obtenemos figuras así. Bien, chicos, entonces, mientras estoy acá en la transmisión, díganme, hijitos, ¿se entendió este proceso? Like, por favor, si se entendió, like. Para poder yo estar seguro de que todo está bien. Vamos a ver si hacemos un like. Muy bien, Sonia entendió el proceso, perfecto. Ella sabe ya cómo lo que tiene que hacer. Muy bien, Sonia. También Guillermo seguro también entendió el proceso. Guillermo. Harumi también. Jean Paul. Nate Roses también, perfecto. Entonces, hijitos, escuchen, mientras van haciendo esto, quiero darles un comunicado. En el momento que ustedes están trabajando, ya ahorita están trabajando. Los alumnos que terminaron a Squirrel, así en un papelito, no se olviden hacerlo bien bonito. Esto lo voy a poner un poquito por acá, ya. Acá un poquito grande, así lo voy a hacer para que lo vean mejor. Tenemos otro que es un ratito, quiero jalarlo por acá. Ya que acá tenemos a Charmander, ¿no? Acá está Charmander, lo voy a poner aquí. Para que el alumno que ya terminó de hacer a Squirrel, Squirrel, también puedan hacer este Charmander. ¿Ya? Y miren, chicos, para Charmander también vemos tonos de colores, ¿no? Un naranja un poquito más oscuro para las sombras, barriguita amarilla. Vemos que en la cola hay un borde rojo del fuego, ¿no? Entonces, chicos, cuando termine el Squirtle, yo ahorita, ustedes van a terminar después el Charmander. Entonces, hijitos, por favor. Mientras van trabajando, yo les voy a hacer sus certificados como premio, como gran final de este curso de Kawaii, chicos. Entonces,
ustedes trabajen ahorita y el alumno que terminó con, ¿cómo se llama? Charmander, no, Squirtle, va a continuar con Charmander, ¿está bien? Bien, entonces yo los dejo acá nomás, voy a estar con ustedes mientras voy haciendo sus certificados. Alumno que todavía no ha puesto sus datos, por favor, ponga sus datos en el WhatsApp, nombre y apellido, para poder hacer el certificado en este momento. Bien. A ver, un ratito, por favor, voy a hacer una pausa. En este caso, pues yo para hacer un personaje como Charmander, me doy cuenta que es la misma historia que el personaje de arriba, que es Squirtle. Sería algo así, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4. Por acá sería un cuadradito negro. Miren, chicos, lo importante es que si tú pintas los cuadraditos de color de plumón negro, bien pintaditos y bien ordenaditos, la figura te va a salir muy bien. Solamente es cuestión de concentrarse y poner los cuadraditos. Ahora, si tú ves que un cuadradito no te salió bien, es porque tal vez te has distraído un poquito, te has distraído y no te has dado cuenta de los cuadraditos que debes contar. Por eso, chicos, en este tipo de dibujo que es el pixel art, estamos aquí para aprender, chicos, cómo ordenarnos un poco más con respecto a la figura. Ya, aquí, por ejemplo, veo 1, 2 y cuadradito negro. Acá veo un cuadradito negro y así, ¿no? Hijitos, saben que esta es la última clase, ¿verdad? Me da penita, sí, es cierto, me da un poquito de penita. ¿Por qué? Porque ya estuve con ustedes buen tiempo. Pero claro, chicos, también es bueno saber que hacer la última clase ya ustedes también van a pensar mucho también seguro en continuar o si no, descansar tal vez, porque mes a mes vamos a abrir cursos los cuales pueden gustarles, ¿no? Entonces, chicos, yo ahorita, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, yo ahorita lo que estoy haciendo es al personaje, el Pokémon Fuego, es Charmander, ¿no? Ahí está. Y bueno, chicos, muchos pues son fanáticos de la serie, ¿no? De la serie animada, pues que ya prácticamente algunos fans dicen que ya llegó a su fin. Porque, bueno, ya no está Ash, ya no va a ser lo mismo como sin Ash, ¿no? Profesor, ¿sabía que en las películas de Ash murió 7 veces? Ay, ¿en serio? Oh, mira. Parece que Ash es un personaje tan especial que siempre está en las series, ¿no? Siempre está en cada capítulo, ¿no? Pero bueno, ojalá que vuelva porque si la serie no es la misma sin él, ¿no? Entonces, chicos, bueno, habla una persona que ha crecido también viendo Pokémon, claro que sí. No soy tan fanático que digamos, pero igual me gusta mucho la idea. Ahora, por aquí, profesor, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo a Charmander, lo estoy haciendo un poquito más rápido, pero ustedes ya saben la idea, ¿no, chicos? Es solamente contar cuadraditos. Ahí está. Ya. Ahora, sus papitos seguro están viendo, pues en la transmisión, están viendo ya el WhatsApp, están viendo seguro los certificados. Según ustedes, ve que hay algún error en el certificado, si hay algún error, me avisa nomás con confianza para poder arreglar el certificado, no hay problema. Ok, bueno, ahora, código color rojo. Pero tengo una pregunta. Sí, dime, ¿Los dime. dibujos de acá se van a cortar o lo vamos a dejar así? Ah, no, sí, también se corta, Guillermo. También se le pone un relieve Se blanco. cortan y se pegan. Ajá, sí, así es. Sí, se cortan y se pegan. Entonces, asterisco FF0000. Asterisco FF. FF. 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Enter. Ahí tenemos el rojo. Ya está. Por acá tengo el código para el color naranja. El código para naranja es FF8000. FF8000. Ahí está.
Bien, chicos, mientras voy pintando al Charmander, me voy dando cuenta, pues chicos, que qué bonito queda el dibujo, ¿no? Cuando lo haces de manera ordenada, ¿no? Va quedando de esta manera, va quedando así los efectos de sombra. Acá veo que hay una sombra un poquito más oscurita, le bajo un poquito, a ver. Ahí creo, ahí sería, ahí. No mucho, es demasiado exagerado, creo, a ver. Ahí. Y más o menos un poquito nada más. Ahí, listo, suficiente. Y otra vez, a ver, naranja. Le bajo un poquito el tono. Ahí, listo. Y lo pinto. Y Profesor, ¿qué pasa si no llegamos a hacer al Charmander en estas horas? No hay problema porque esta grabación se las voy a entregar para que ustedes también puedan hacerlo o si no, les mando la figurita para que también puedan continuar con el proceso. No hay problema, Guillermo. Más bien, este tema de verdad me ha gustado mucho para traérselos a ustedes para que también practiquen. Profesor, ¿es cierto que hay varios dibujos de estos en la internet? Sí. Por ejemplo, si ustedes quieren más dibujitos de estos, solamente puedes hacer esto, ¿no? Mira, a ver, los que están viendo a la derecha, no hay problema, ¿no? Tú pones acá, mira, pones Pixel Art Kawaii, ¿no? Así pones Pixel Art Kawaii, pones clic en imágenes y mira, hay un montón de ejercicios. Hay fresitas, mira, por ejemplo, que hay una fresita, ¿no? Ahí está, mira. Es una fresita Kawaii. Luego tenemos por acá un pingüino también en versión kawaii, miren qué bonito. O sea, hay varios ejercicios, chicos, que ustedes también pueden practicar, pueden hacer. A ver, si yo pongo acá, a ver, Mario Bros, Pixel Art Kawaii, Mario Bros, a ver, Mario Bros. ¿Qué me saldrá? Uy, miren, chicos, qué bonito, me salen varios ejercicios kawaii de Mario Bros. Mira, me sale, por ejemplo, un Mario Bros así. Me sale una. ¿Te acuerdas de la estrellita de la película? No sé si la has visto, la estrellita de la película. Ahí está. Y mira, mira cómo lo hace. ¿Ves los cuadrados? ¿Ven los cuadrados que ha hecho esta persona? ¿Ven los cuadrados? Están un poquito chuequitos, ¿no? Pero hubiera sido mejor que lo hubiera hecho con regla, ¿verdad? Con una regla lo hubiera hecho mejor. Acá tenemos también. Mira, este pececito es muy famoso. Me acuerdo que tiene su propio videojuego. No sé si creo que se llama Slappy, no me acuerdo bien. O Beard, Slappy Beard, creo que se llama. Bueno, acá tenemos también un dibujo kawaii de Mario. Por acá está, mira. Acá tenemos un dibujo kawaii de Mario, pero bueno, chicos, como ya te digo, pues hay varios dibujitos de ellos, ¿no? En versión pixel art. Bien, entonces chicos, ustedes están ahorita en este momento, están fabricando las figuritas. A ver, vamos a ver qué nos escribieron en el chat. Vamos a ver. Ah, ok, no hay problema, Harumi, no hay problema. Ahora, por ejemplo, puedo poner acá Pixel Art Kawaii de BTS 21. Y nos encontramos también con muñequitos que se pueden hacer. Por ejemplo, mira, Pixel Art Koya. Por ejemplo, tenemos acá a Koya, que es un panda. ¿Cómo se llama? ¿Esto cómo se llama? Es un koala, es un koala, es un koala. Ese koala también se puede hacer, ¿no? Lo voy a mandar al grupo para los que quieran hacer este koala en el WhatsApp, ¿ya? Les voy a mandar ese koala para Pronto que que lo. usted se koala de cero. Sí, solamente para los que quieran hacerlo, Guillermito. También voy a mandar, a ver, acá hay un conejito también, me parece, sí. Acá está, mira, es el pixel art de Coqui. Claro, Coqui. Ahí está, el pixel art de Coqui. Muy bien, lo copio y lo mando al grupo para que también lo hagan. Harumi, puedes agarrar si quieres, tu celular también, Harumi, para poder hacer esos muñequitos. Acá también tenemos otro, mira, por acá tenemos un montón de ejemplos también, ¿no? Hay un montón de ejemplos que también se pueden hacer, ¿no? Mira, qué bonito.
Esto lo voy a mandar también para que lo tengamos como idea para hacerlo, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Acá hay un pixel art de Tata o Tata. ¿Está? ¿Ve qué bonito? Ahí seguro Harumi conoce estos personajes, seguro los conoce. Muy bien, entonces ya estamos viendo acá algunos ejemplos para ustedes. ¿Cuál será tu serie favorita de ustedes, chicos? ¿No? Tal vez, a ver, si yo por ejemplo pongo Pixel Art de Bob Esponja, a ver, Bob Esponja. Ya. Pero ya le puedo mostrar el primero. Ahí está, Guillermo, muy bien, ahí está muy bonito, listo, está muy bonito el borde. Ahora sí, ya con ese borde, Guillermo, ahora sí le puedes poner colores. Chicos, con respecto a lo que está dentro, píntenlo con colores. El único plumón que vas a utilizar es el negro, pero ahora solamente para pintarlo de adentro, usa colores. Porque si tú pintas con plumones adentro, puede ser que no se vea muy bien. Meliodas, claro, Meliodas, puede ser Kawaii Pixel Art de Meliodas, puede ser que haya, ¿no? Claro, a ver, acá hay, mira. Acá está el Pixel Art de Meliodas. Ahí está. Lo puedo copiar y bueno, lo pueden ustedes también hacer. Lo voy a poner para que lo trabajen en el grupo de WhatsApp. Ya que como es la última clase, pues yo puedo dejar las tareas también para ustedes para que practiquen, ¿no? Ah, no hay problema, pero no te preocupes, Jardín, no hay problema. Entonces como ustedes están viendo, chicos, estamos aprendiendo este tipo de técnica. Muy bonito, la verdad. Y así, ¿no? Uy, mira qué bonito, acá hay una ovejita también, una ovejita bien bonita. La vamos a copiar. Ahí está. Muy bien. A ver, muy bien, ahí Harumi le está gustando esos muñequitos, muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, también, acá tenemos, a ver, parece que es un caballito tipo, no sé, tiene un aspecto bien curioso. Ah, ahí también los dos personajes. Acá está, ya lo vi. Pixel Art Mang. Pixel Art Mang. Sí, lo hacemos más grande para verlo mejor. Ahí está. Un ratito. Ahí está. Entonces, le copiamos para que lo puedas tener como colección y lo puedas hacer aparte. Bien, chicos. Entonces en la transmisión todos están atentos, seguro, a lo que están dibujando. Hoy día, sí o sí, tienen que estar terminados estos dos, pero como le digo Guillermo, si no lo terminas ahora, no hay problema. Este video se va a enviar para ustedes.